Un joven de 20 años originario de Concesión de María solicita el apoyo del pueblo ya que debido a una malformación en su rostro presenta varios problemas que genera trastornos auditivos, por lo que necesita una operación delicada, pero que tiene un costo de 150 mil empiras, por lo que apelan a la solidaridad de las personas de buen corazón. Francisca Paola Osorio. Cuénteme, doña Francisca, ¿y usted dónde vive? En la montaña Concepción de María. Y usted pues decidió venir a buscarnos para que le echáramos una manito. Sí, Cuénteme sí. el problema de salud de su hijo. Ah, pues que yo quiero que me lo operen y me ganan 150 mil en entonces yo quiero que la gente me apoye, me ayude con lo poquito que puedan, colaborar. Vemos eh, un problema en su rostro, compañera, a ver si nos ayuda por ahí, él tiene un problema, una malformación eso desde pequeño. Eh, y que, cuál es el problema desde pequeño cuento No, de nacimiento, me dijeron que era él de nacimiento, pues la formación que tiene en la cara, entonces yo quiero que... Me lo operen porque se le busca cerrar un lado del oído y entonces me que ¿queda sordo? Me dice él. Entonces el doctor me dijo que me lo operaba, pero que vale 150 mil mentiras, si sí, sí, es la operación. Entonces, Por ratos presenta dolores de cabeza, dolores sí. en su oído. Sí, le veré la cabeza. Pongamos cuando él, se, cuando él va a la vela, me dice él a mi mamá, me pongo sordo. ¿Será que le hace daño el hijillo cuando sale, a la vela, digo ya? ¿O lo helado de la noche? También, sí. 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 ¿Cuántos años tiene su hijo? Él tiene 20. Y desde de infancia usted viene luchando con él. Desde entonces, sí, desde muy pequeño. Eh, ¿Qué doctor lo fue, a, a, a qué doctor lo llevó y, y, y le dijo él que le podía ayudar? El doctor Cherafán. Cherafán. Teo Ajá. Sí, me dijo él a mí que me lo operaban, pero que ese dinero se necesitaba. ¿Cuánto hoy? le dijo? 150 mil empiras, Ajá, y usted a qué se dedica, pues. No, yo no me dedico a nada. Nosotros somos pobres, no tenemos nada, nada, fíjese. Entonces, bueno, yo aquí con el apoyo de la gente sí. que me ayuden. ¿Usted tiene fe que puede recuperar esa sí. cantidad de dinero? Para... Sí, yo tengo la fe que se puede recoger, sí, Así en granito, en granito, y vamos a ir ajustándolo. Oíme, ¿qué le querés decir a los que nos están viendo ahorita? A todos aquellos que me están viendo este video, que me apoyen. A todo aquel que desee ayudarme con un poquito. Bendecido sea. Mire, que el pues, eh, si su único problema es la malformación en su rostro, que le ha venido abarcando, haciéndole un poquito más grande a este lado, nos relataba su mamá, eh, muéstrenos aquí en cámara, nos relataba su mamá que de pequeño, de infancia, lo operaron y le sacaron una parte de ahí, porque ahí estaba bastante tupido, ahí bastante crecido. Y pues, bueno, yo sinceramente digo, si Dios nos ha dado la capacidad de tener buenos médicos, yo sé que ellos deben de ganar, va. Y yo sé que quizás la operación vale más y el doctor Cherenfang le dijo, te voy a cobrar 150 mil porque creía que era una cantidad alcanzable. Ahora usted que me está viendo le pregunto, ¿usted cree que si aportamos de 100 en 100, de 50 en 50, de 1000 en mil, podemos ajustar estos 150 mil en y salvarle la vida a este joven? ¿Cuál es tu nombre? Harrison Osorio. ¿Y qué quisieras vos? Eh? O sea, tú quisieras ser sano completamente de eso. Sí, así es. Sí. Ya, curarme todo. ¿Has viajado desde Concepción de María, desde la montaña, solo para venir aquí? Sí. ¿La vamos a reportar. Sí. Bueno, mire, me encuentro acá con un bienhechor. Porque, mire, con Adán Baquedano tenemos esa, esa relación que siempre estamos buscando ayudar a Adán. Sí. Y ellos lo han venido a buscar a usted y usted ha visto el caso que es bastante difícil porque él padece bastante dolores de cabeza, el oído y bueno vemos que le está creciendo más el rostro hacia un lado entonces si con una operación se puede parar eso pues hay que ayudar a Dan qué tiene que decirnos a los que nos están viendo. No más que todo pues como siempre usted dice siempre nos juntamos siempre para este tipo de acciones verdad siempre sabemos de qué Dios es el que pone el, el, la mano en el corazón de la gente para que nos pueda apoyar. Hoy está doña Francisca acá a decirle también que yo soy paisano de ellos pues yo nací en esa misma comunidad en la montaña y como tal pues nos identificamos con ellos y de esa forma pues ella nos conoce a nosotros desde muy niño verdad desde, con mi, con mi familia. 150 mil empilas es una suma enorme para estas personas de escasos recursos económicos que viven en las serranías de Concepción de María, pero que se podría alcanzar de aporte en aporte cualquiera que sea esta la cantidad, que Dios le ponga en su corazón desde luego, y hace ayudar para la operación del joven con malformación en su rostro. Si usted desea ayudar, puede llamar al 28 33 y 3343-6505. Con trabajo de campo de Francisco Aguirre informó para Metro TV. Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, busca Álvarez.